sobre lo que es una pandemia. Esta pandemia es causada por un virus. ¿Qué virus es ese? Ajá, hemos escuchado sobre el coronavirus. ¿Qué otro nombre le dicen las personas al coronavirus? Muy bien, también le dicen COVID-19. Coronavirus y COVID-19 es el mismo virus. El coronavirus es un virus similar a la gripe, que nos causa una infección en la nariz, la garganta y los pulmones, lo que hace que las personas no puedan respirar bien, no puedan tomar aire. Entonces, este virus, para poder evitarlo, para poder combatirlo, tenemos que hacer algunas prácticas de higiene, de aseo, como el lavado correcto de las manos y el uso de mascarilla como medida de bioseguridad. Vamos a aprender una cancioncita sobre el lavado correcto de las manos antes de ponernos la mascarilla. Cada vez que usted tenga que salir de la casa, tiene que utilizar su mascarilla. Pero antes de ponérsela, tiene que tener bien limpias las manos para que la mascarilla no se infecte, no se contamine y usted tampoco. Vamos a hacer la práctica del lavado correcto de las manos. Ahora, para el lavado correcto de nuestras manos, tenemos que tener algunos materiales. Mínimo, un poquito de jabón, agua limpia y una mantita para poder secarnos. Ahora vamos a hacer el procedimiento correcto del lavado de manos aprendiendo una cancioncita. Sigan los pasos después de... Agarramos un poquito de jabón sobre las manos húmedas, nos echamos jabón y vamos a cantar la canción del lavado de manos. Remolino, 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 montaña, 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 tortuga, 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 chu, 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 chu. Otra vez. Remolino, 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 montaña, 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 tortuga, 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 chu, 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 chu. Bien, ahora nos vamos a enjuagar las manos con agua limpia. Limpia. ¿Qué tipo de agua? Así es, con agua limpia. Después de enjuagarnos bien las manos con agua limpia, vamos a utilizar un pañito, una toalla o un trapo limpio para secarlo, porque vamos a salir de la casa, nos van a llevar a hacer un mandado. Y como vamos a estar en contacto con otras personas, tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad. Ahora que mis manos ya están limpias, voy a ponerme mi mascarilla. La agarro por los lados, la coloco sobre una oreja que me cubra la nariz y luego en la otra oreja. Me tapo la boca y ahora estoy protegida, estoy lista para salir. Me gusta mi pelo, me gustan mis ojos, me gusta mi sonrisa y me gusta todo lo que me dice Dios. Quiero hablarles sobre el valor del aprecio. El aprecio es un valor muy importante que nos ayuda a entender que debemos de aceptarnos y amarnos así como nos hizo Dios. Puede ser que usted tenga el pelo colocho, que lo tenga liso, que sus ojos sean chiquitos, que sus ojos sean grandes, que su boca sea gruesa o que sea chiquita, que su color de piel sea blanca, sea amarilla o sea un poquito trigueña, o que tenga el color de chocolate, rico, pero... Todos debemos amarnos como somos, porque así nos hizo Dios.